Esto es un mensaje para América Latina y el mundo. Marichal, abran los ojos. ¿Hasta cuándo van a estar creyendo las mentiras y dejar que jueguen con su inteligencia? Estudien, documentense. No dejen que nadie los coja de tonto ni sean víctimas de la ignorancia. El mundo se ha vuelto loco, esto no hay quien lo resista. En la radio suena gente que son de todo menos artistas. Maduro matando a su pueblo, la ONU volteando la vista. Y pa' colmo el Vaticano tiene un papa comunista. Por otro lado Calle 13, ignorante y fuerevista. En una canción elogiando a un criminal terrorista. Rapero anormal financiado con dinero socialista. Pa' hacer campaña de apoyo a los castristas y los chavistas. La gente hoy en día no piensa, mucho menos se respeta. Ahora se resuelve todo con pistola y metralleta. Y el que no tiene armamento usa las redes sociales para criticarse, ofenderse y tratarse como animales. Por todos los canales hispanos, noticias falsas y programitas mierderos para embrutecer las masas. Europa entera temblando, viviendo bajo amenaza. Porque ISIS pasa, arrasa y nadie lo caza. ¿Qué pasa? Yo quiero saber hacia dónde vamos. Porque hay gente que no se comporta como un ser humano. Un coreano con problemas serios de personalidad que se entretiene lanzando misiles para saciar su maldad. ¡Qué barbaridad! Y nadie le pone freno a los malos para que al fin vivan tranquilos los buenos. Uno aquí regando amor, otro regando veneno. El odio nos está acechando. ¿Quién duerme con estos truenos? Yo quiero saber por qué se impone la maldad y la humanidad guarda silencio. Al embustero hay que atacarlo sin piedad para que no te metan cuento. ¿Por qué mostrarse indiferente y dejar que la mentira no se detenga en un momento y el odio nos divida? Yo, mira, hay gente que no soporta lo bueno que te sucede y por envidia o por celo te humillan lo más que pueden. Intentan meterte en chisme y dañar tu reputación, desbordando todo el odio que habita en su corazón. Represión en mi nación, mujeres que son agredidas, gobernantes que del podio se quieren adueñar de por vida. Doctrina que contamina, discurso lleno de mentiras. Farsantes que van engañando por América Latina, haciéndose pasar por buenos, por humildes luchadores, diciendo palabras bonitas para ganar seguidores. Descarados estafadores que ilusionan a los pueblos para después convertirse en los peores dictadores. Señores, ¿hasta cuándo hacernos de la vista gorda? La gente mala destruye, la buena sigue muda y sorda. La malicia se desborda, la mierda nos llega al cuello. Paremos a esta gente ya y hagamos un mundo bello. Yo quiero saber por qué se impone la maldad y la humanidad guarda silencio. Al embustero hay que atacarlo sin piedad pa' que no te metan cuento. ¿Por qué mostrarse indiferente y dejar que la mentira no se detenga ni un momento y el odio nos divida? No podemos permitirlo. Eso es lo que nos pasa por defender al zurdo, por no hacer caso, por no estudiar la historia de otros países. ¿Y qué es lo que ha pasado donde quiera que se ha aplicado el sistema socialista o comunista? ¿En qué ha terminado esos países? Hermano, la historia no miente. Lo que pasa es que la indiferencia es la que no deja conocer la verdad y hace que la mentira siempre se salga con la suya. El precio de desentenderse y ser indiferente con la política es ser gobernado por los peores hombres que se aprovechan de tu ignorancia para hacer lo que le da la gana delante de tus narices. Y es que de la ignorancia de las masas es que surgen los tiranos. Eso tiene que parar. Marichal. Buenos días por la mañana. Yo soy Liu Santiesteban y esto es Despierta Cuba. Hoy traigo un programa súper especial. Estoy denunciando hoy cosas que pasan en Cuba, que se hacen desde el gobierno de Raúl Castro contra los niños cubanos. Y voy a poner los videos. Traigo una exclusiva que es el hijo de un gran militar cubano está preso en Cuba, está detenido precisamente por hacer una actividad con los niños cubanos.
hoy traigo todo eso. También tenemos algo muy especial y es que estamos transmitiendo en vivo en YouTube. Tengo gente en YouTube viéndonos ahora mismo. En Facebook estamos transmitiendo en vivo, como siempre. Y hoy estamos usando tecnología de punta para transmitir en los dos lugares al mismo tiempo. Algunos canales yo he visto que hacían eso, pero yo no sabía cómo se hacía, hasta que por fin ya sé. Así que les mando un beso desde aquí a toda mi gente bella de Facebook y de YouTube que nos están viendo, incluyendo a los troles, que por cierto están como que alborotados por un desafío que les lanzó mi productora Barbarita Travieso de poner uno de nuestros programas, el del dinerito, en la mesa redonda. Y como ellos no pueden hacer eso, porque en la mesa redonda no se puede poner lo que ellos quieran, sino lo que diga Raúl Castro, pues están como así, hablando de otras cosas, ¿no? Les mando besos también a todos mis detractores. Les adelanto que pronto voy a estar haciendo un programa exclusivo para ustedes y vamos a estar desenmascarando quiénes son los troles, los represores cubanos, para que no solamente quede en ese archivo de represorescubanos.com, sino que haya un programa en el que podamos divertirnos con las barbaridades que dicen y desenmascararlos, porque ellos al final son mafiosos igual que los Castro, y cuando se ven perdidos sin argumentos, empiezan a amenazar y a que tú pienses que ellos pueden llegar hasta ti y que te pueden hacer algo a ti o a tu familia, porque eso al final es lo que son los castristas, unos mafiosos. Esos son los comunistas y los socialistas del siglo XXI y los del siglo XX también, al final son unos mafiosos, ¿verdad? Que en vez de tener una conversación normal y de argumentar de que su sistema es maravilloso y perfecto, en realidad al final se descubren como lo que son unos mafiosos que manipulan, que mienten, que matan, que amenazan y que han tenido a cada pueblo que ha caído bajo el yugo de su dictadura del proletariado en la miseria, en la separación, en la destrucción. Pero bueno, hoy no voy a hablar de eso, les voy a dedicar muy pronto un programita, espérenme sentados, porque lo voy a sacar cuando yo quiero y no cuando ustedes digan, porque aquí se hace lo que digo yo, no lo que manda la seguridad del Estado. Entonces voy a ver quién está conectado por aquí, porque tengo esa entrevista exclusiva y esa exclusiva de Tortoló, y mira, tengo ya, aquí tengo un chat incluso donde puedo ver lo que me escriben de todas las plataformas, ¿ok? Aquí tengo en YouTube a La Costa conectado, dice buena calidad y sonido, recomendado. YouTube es mejor, dice, muchas gracias. Y dice compartido, ay, muchísimas gracias, mi gente bella, compartan el video porque hoy esto va a estar calentico, calentico de verdad. Vamos a ver quién está por aquí, veo que ya tengo mucha gente conectada. Vamos a ver, Sarita, ¿cómo estás? Buenos días, que hoy se levantó temprano. Mario David, buenos días. Barbarita Travieso, por supuesto, buenos días, mi amor. Michael Cruz, Chao Liu desde Italia. Luis Fuente, buenos días, corazón de melocotón, ¿cómo amaneces? Feliz, feliz porque traigo un programa muy fuerte. Henry Lazo, buenos días, mi amor, ¿cómo estás? Mi hermanito. Dice, buen día, bajo la represión cubana, y de eso vamos a hablar hoy, de la represión cubana contra los niños y contra aquellas personas que quieren darle un mejor futuro o un mejor presente a los niños cubanos. Leosvani Pérez, buenos días. Eduardo Álvarez, Adri Aguilar, Raúl Risco, buenos días. Miguel Casanova, buenos días. Henry León. ¿Quién más? Mayrita dice, buenos días desde mi invernal medio alemán. Aquí hace un frío hoy. ¡Ah! Oh, terrible, menos 9 grados. Enrique Pérez, buenos días, joven, me dice, qué bello. Dice, Ian Céspedes, hola, corazón, espero pronto hablar contigo. Alex Pasofil me dice, buenos días, la lucha continúa. Ricardo Cubano dice, buenos días, dale duro a los comunistas hoy, por supuesto. Y vamos a empezar a entrar en materia ya. Déjenme sus comentarios para poderlos saludar. Lo mismo en Facebook que en YouTube. Y voy a empezar con lo que hizo Tortoló, hijo.
Noel Tortoló. Noel Tortoló, ustedes recordarán a Tortoló. Tortoló es este militar cubano que se negó a cumplir la orden de Fidel Castro de enfrentar 856 militares cubanos en Granada contra 20.000 militares norteamericanos que estaban invadiendo Granada para evitar que el comunismo se implantara allí. En aquel momento, el presidente Reagan le avisó a todos los países que sacaran a sus tropas o a sus ciudadanos de Granada porque él iba a invadir Granada. Y Fidel Castro le ordena a Tortoló que no se vaya, que inmole y masacre a sus subalternos contra el ejército norteamericano. Repito, había 856 cubanos y 20.000 norteamericanos en Granada. Y Tortoló valientemente toma la decisión de retirar sus tropas y no permitir la masacre. Esto Fidel Castro nunca se lo perdonó a Tortoló. Y siempre se dijo que Tortoló era un cobarde, que había salido corriendo. Incluso había un chiste. Había un chiste que decía, salió corriendo como Tortoló. O esos son tenis Tortolós, refiriéndose a unos zapatos o unos sneakers. Pero la realidad es que nunca nadie en Cuba decía la verdad. Y la verdad es que Tortoló decidió salvar a su tropa y no inmolarla o llevarla al suicidio contra una batería o un batallón norteamericano que los hubiera aplastado en nada. 856 contra 20.000. Eso era imposible. Y Fidel lo sabía y, sin embargo, le dio la orden de hacerlo. Y Tortoló se negó. Bueno, el hijo de Tortoló se llama Noel Tortoló y él decidió repatriarse a Cuba cuando Obama, el presidente Obama, reanuda relaciones con la dictadura castrista. El señor Noel se repatria con su esposa argentina y sus cuatro hijos argentinos, porque uno de sus hijos era pelotero, o era un muchachito que quería ser pelotero, y él quería formar un equipo de pelota de niños. Y pues habló con muchachos cubanos de las grandes ligas, y José Abreu, el pelotero José Abreu, decidió ayudarlo económicamente para hacer este sueño posible de formar un equipo de pelota de niños en Cuba, de niños de la calle además, y Tortoló armó este equipo de pelota y lo llevó a competir a Chicago y el equipo ganó. Y yo quiero que ustedes vean un resumen de lo que sucedió con esos niños antes de que metieran preso a Tortoló, que está hoy por hoy en el Combinado del Este. Desde agosto del año pasado lo cogieron preso. Y por esto, yo quiero que ustedes vean esto. ¿Cuál fue el pecado de Tortoló? Es el primer equipo después de la revolución que participa en un torneo en los Estados Unidos. Es un cambio muy brusco para estos niños, son niños de barrio, que todo para ellos fue una primera vez. Es la primera vez que cogen un avión, una primera vez que vienen a este país, una primera vez que se han sentido estrellas, porque ellos se han sentido estrellas. El campeonato se gana cuando se termina aquello y yo me pongo la medalla de primer lugar. Esto ya es una disciplina porque le dimos un break ayer, acabaron. Que nunca se den por vencidos. Muchachos que no han trabajado nunca, adversarios así de otros países, son otros trajes. Echar bonito, tener estilo. El equipo lo que pasa es que quiere ganar. Si quiere, ellos pueden. Es una de las grandes motivaciones que tiene todo atleta cuando empieza a jugar fútbol. Estamos bien contentos con las cosas que estamos haciendo con los niños cubanos, porque siempre estamos a la disposición para ayudar a los cubanos, que somos, que es lo que somos. Espero que marque un camino y una apertura entre los dos países. Esta cosa tan bonita fue lo que hizo Noel Tortoló. Este fue el pecado de Noel y por esto cae preso. Les voy a explicar porque hubo un pequeño detalle. Estos niños viajan a Chicago
y ganan el torneo infantil en Chicago. Viajan a Dominicana y ganan en Dominicana. Viajan a Miami y ganan en Miami. Pero ¿qué pasa? Que estando en Dominicana, que fue el último viaje que hacen, la mamá de uno de los niños en Cuba y el papá de uno de los niños, de dos de los niños en Miami, se ponen de acuerdo para sacar a los niños y llevárselos a Miami. Entonces los niños viajan a Dominicana a hacer este torneo que ganaron, y después del torneo el padre, que vive en Miami, de dos niños, coge a los niños y se los lleva en coordinación con la madre que estaba en Cuba. Tortoló, Noel Tortoló, el hijo del señor Tortoló, tan famoso, el militar, pues hace la denuncia en Dominicana. ¿Qué pasa? Que cuando él llega a Cuba, hace la denuncia en Cuba también. Y al hacer la denuncia, no van a buscar a la madre del niño que se puso de acuerdo con el padre para sacar... No. Lo cogen preso a él y lo llevan para Cien y el Dabó. Y después lo llevan para Villa Marista. Y después lo llevan para el combinado. Y ahí está en el combinado. Preso en el combinado. Que yo sepa, no ha habido juicio. Si alguien tiene otra información, que me la diga, pero que yo sepa, no tiene cargos, no tiene juicio, no tiene nada, y está abandonado allí después que se repatrió. Es que yo no sé cómo él se atreve, siendo hijo de Tortoló, que además su familia ha estado tan vigilada, tiene vigilancia las 24 horas del día, están abandonados a su suerte la esposa de Tortoló, la familia de Tortoló, porque no tienen ni pensión, ni reciben ningún tipo de ayuda, o sea, son personas mayores que están ahí abandonadas, porque Tortoló decidió no inmolar 856 cubanos contra 20.000 norteamericanos, desobedeciendo una orden de Fidel Castro que quería que eso pasara. Entonces el hijo de Tortoló, no sé cómo fue, que él se le ocurrió repatriarse cuando lo de Obama... Y le pasa todo esto. Y yo quiero decir que a pesar de que fue una locura que él hiciera eso de repatriarse y todo, no hay derecho de hacer esto a las personas que hacen esto a los niños. Miren esto, qué bonito, cuando los niños vinieron a Miami. Quiero que vean esto. Quiero saludar a Rolando Pérez, que está viéndome en YouTube. Y al señor Junior Dom, a Rosa Rodríguez, Luis Roja Alonso, Gilberto Martínez, Ibrahim Aguilera, Barbarita Travieso, Héctor Jiménez, que están en Facebook. Compartan este video. Quiero que vean cómo lo pasaron estos niños cuando vinieron a Miami. Y qué cosa tan bonita estaba haciendo este muchacho por los niños. Y ahora está preso. Y este proyecto tan bonito pues está en el aire. Sencillamente imagino que porque él es hijo de Tortoló, que desobedeció una orden directa de Fidel Castro en Granada, porque a través de las grandes ligas, de los peloteros de grandes ligas, estaba financiando un proyecto independiente de béisbol cubano infantil para niños de la calle, y porque por supuesto se repatrió siendo hijo de Tortoló. O sea, miren esto, qué injusticia, porque mira qué cosa más bonita, cómo se sintieron esos niños cuando estuvieron aquí en Miami. Y además miren lo que dice el propio Noel Tortoló. Por favor, compartan. Bueno, la idea surge, es una idea que surge de mi esposa Marcela y de mí, cuando vivíamos en Panamá. Yo quería hacerlo esto en Panamá y ella me dijo, si nos vamos a vivir a Cuba, ¿por qué no lo hacemos en Cuba? Yo le decía, coño, quizás, pero es más difícil, pues, el tema del visado, ¿no? No por otro tema, ya los niños pueden salir, ya no hay ese tipo de restricción. Entonces, bueno, fuimos para Cuba.
justo sean las conversaciones 17 de diciembre, y ahí es donde digo, vamos a meterle. Y ahí fue donde decidí hacerlo. Solicitamos las visas, no hubo ningún problema realmente en la solicitud de las visas, y nada, aquí estamos. ¿Cómo ha sido la respuesta de la comunidad de peloteros cubanos aquí en Estados Unidos? Coño, ha sido muy... Especialmente la de José Abreu. La de José. Ha sido muy linda, muy linda. Realmente nos han apoyado. Yo siempre los he apoyado a ellos. Viajé con el equipo Cuba, viajo con ellos cuando tengo un tiempo, los ayudo. A José, bueno, José, mi hijo Noé lo quiere mucho. Estuvimos en el Clásico Mundial en Japón junto con él, con Yasmani Tomás, con todos los bandidos esos, que son realmente muchachos de un gran corazón. ¿Y crees que este equipo pueda ganar el torneo? Sí, yo creo que sí, sí, sí. No, venimos a guerrear y el equipo está bien compenetrado, está bien el equipo, son peloteros, eso sí. Perfecto. La iniciativa esta es realmente algo que yo me propuse, porque creo que es el principio de algo grande, digamos, para y por los niños, ¿no? Que es por lo cual yo lo hice. Mi hijo Noé, que tiene 12 años, es fanático de Cuba. Quisiera en un futuro, es argentino, es el primer argentino jugando béisbol en Cuba, y él quisiera en un futuro integrar la fila del equipo cubano. Vamos a ver si llega. Como también quisiera jugar en las grandes ligas, ¿no? Entonces, pero creo que va a ser el principio de algo grande. Ya. Oye, ¿qué te parece el estadio de los Marlins? Bueno, es muy lindo. Yo nunca había estado en un estadio así, en el latinoamericano, en el cine. Tú sabes, aquí juega Adrián Echevarría, ¿lo conoces? Y José Fernández, ¿conoces a José Fernández? ¿Qué te parece la actuación de los cubanos aquí en Andalucía? Una gran actuación y representando a nuestra Cuba, pero ya que se fueron, y la están representando aquí. Muy bien, muchas cosas buenas, mucha suerte. Miren ustedes qué iluso, ¿no? Él estaba pensando que su hijo iba a poder jugar en Grandes Ligas y jugar en Cuba también, en el equipo nacional. O sea, toda esta esperanza que trajo la apertura de relaciones con Obama, desgraciadamente ilusionó a mucha gente, que puso en peligro a mucha gente, porque con la dictadura no hay arreglo. Y menos cuando eres el hijo de una persona que desobedeció una orden de Fidel Castro para salvarle la vida a sus soldados de su batallón. O sea, no sé por qué él pensó que él podía hacer todas estas cosas siendo el hijo de quien es, y por qué confió en que nada le iba a pasar viviendo en Cuba y tenía todos esos planes como si Cuba fuera un país normal, porque desgraciadamente no lo es. Y ahora ellos están tratando de hacer este cambio de liderazgo, a ver cómo le sale. Dicen que Canel, que Ramiro, que Alejandro Castro Espín. En realidad nosotros no podemos darle esa oportunidad. Tenemos que reclamar que no se reconozca al próximo dictador, que a nivel internacional se rechace y se exija que el pueblo cubano dé su voto a alguien, y que el pueblo cubano decida por primera vez en más de 60 años, desde 1948, por sí mismo el futuro de la nación. Y por eso estamos aquí siempre promoviendo Cuba Decide. Esto despierta Cuba. Vamos a ver qué dice la gente de Facebook que está conectada. Dice Barbarita: se ven felices los niños, qué pena. Mayra González dice: excelente programa, Liu, gracias. Como el dicho, nadie experimenta por cabeza ajena. Así mismo es. Ibrahim Aguilera, buenos días. Luis Marrero dice: el cuento del exilio fracasado, mentiras y mentiras, mentiras y mentiras, no, mi vida. El problema es que usted, y además empiezas a decir malas palabras y todo eso, es que no hay manera de que ustedes puedan tener una conversación sin insultar y sin decir mentira, mentira. Oye, me cambien el bocadillo. Dime cuál es la verdad entonces. Dime cuántos soldados cubanos había en Granada. Dime cuántos soldados americanos había.
Dime si este señor que está haciendo, estaba haciendo esto tan bonito por los niños cubanos, no está preso en Cuba, está libre. Dime si Noel Tortoló está libre. Compartan esto porque ahora quiero mostrarles una cosa, porque esto que le ha pasado a este muchacho no es nuevo en Cuba. Tengo también las cosas que han estado haciendo los opositores por los niños cubanos, por la fiesta de los Reyes Magos y la reacción de del gobierno de Raúl Castro ante esto. Y es algo que a mí me indigna año tras año, que le tratan de robar los juguetes a los opositores, a las damas de blanco, que los persiguen, que los acosan, que después le dan acto de repudio, después que ellos le dan fiestas a los niños, fiestas de Reyes Magos como esta. Miren, de las damas de blanco, miren esto. Esto es motivo de acto de repudio en Cuba. Primero una fiesta, después un acto de repudio. Miren esto. Esto es lo que las damas de blanco y muchos opositores, tengo un par de videitos más, hacen por los niños cubanos en los Reyes Magos. Les cuesta mucho trabajo, la policía los persigue por esto. La policía los molesta, les trata de robar los juguetes. Lamentablemente no pude encontrar el video que hay por ahí, pero está en YouTube, donde la policía carga sacos de juguetes de la casa de un opositor para una patrulla, porque ellos persiguen a estos cubanos que quieren darle a los niños una esperanza, un sueño, una fiesta, un momento de felicidad, porque los únicos que pueden dar algo, y no dan, por cierto, son ellos, los Castro. Miren, esto es Silva, el movimiento opositor por una nueva república, el AUNPACU, hacen esta fiesta también para los niños en Reyes Magos. Damos gracias a la vida por haber puesto en mi camino algo tan especial como los Reyes Magos. ¡Vivan todos los niños del mundo! ¡Somos el futuro de la mañana! ¡Viva! Bueno, le queremos dar gracias a toda la familia y queremos llevarle un mensaje que nos mandó Ramón Saúl y un equipo de familia que hay en Estados Unidos. Queremos felicitar a los niños en el día de hoy, día que se celebra el día 6 de enero, que es el día de los Reyes, día que yo creo que muchos de los niños de nosotros que ya tenemos, estamos pasados de los 30, los 40, los 50 años, nunca disfrutamos de esto, ¿no? Y menos de los regalos. Bueno, nosotros queremos darle las gracias a ese equipo que tiene Ramón Saúl, el Movimiento de Democracia. Queremos darle las gracias a los cubanos que están allá, que gracias a un grupo
de mujeres y hombres que están aquí presentes, que hicieron que esto sea cocina, que pusieron, cada uno pusieron un poquito y bueno. Queremos que disfruten el día, que la pasen muy bien. Damos gracias a todas las personas que fueron capaces de lograr esto hoy y damos gracias a... Ahí ven otra de las fiestas que se le hace, que le ha hecho la oposición durante años a los niños, que les cuesta mucho trabajo. Y les voy a explicar por qué les cuesta mucho trabajo. Miren ustedes lo que entonces al desgobierno castrista le parece que los niños deben hacer en Reyes Magos. Compartan, por favor, porque ahora esto es lo que ellos quieren, que además los sacan de las escuelas sin consentimiento de los padres y los llevan a enseñarles a molestar, a gritar, a agredir, a hacer un acto de repudio a las damas de blanco que hacen este tipo de actividades para los niños en Cuba. Y entonces cogen niños de secundaria sin autorización de los padres para ir a darle un acto de repudio a la casa de Berta Soler. Estas imágenes que he venido poniendo son en diferentes años, ¿ok? No es una cosa cronológica, pero este acto de repudio sucedió después de una fiesta de Reyes Magos que dan las damas de blanco. Esto es lo correcto para revolución. Revolución es represión, castrismo es dictadura. Un momentico, porque no tengo eso aquí. Un momentico, lo voy a buscar un segundito y lo voy a poner. Compartan, por favor. Vamos a buscarlo. Que el acto de repudio, míralo aquí. Aquí lo tengo. Por repartir juguetes a los niños, el Partido Comunista, en conjunto con la Policía Nacional y el Departamento de Seguridad de Estado, han sacado a los alumnos, a los niños, a las escuelas, para vincular a un acto político. Que donde haya un verdadero comunista, mueren las dificultades. A Berta y a su camarilla le queremos enviar un mensaje para que se lo transmitan a quienes nos amantan por el fin de año. Aquí no se rinde nadie. Compatriotas, no invitamos jamás que un grupo de mercenarias al servicio de la Fundación Nacional Cubana Americana, que desde hace décadas financian planes de terrorismo, sabotaje, atentados contra la mentira, seguridad, mentira, entre otros, entre otros, mercenarios y grupúsculos que en deuda quieren comprometerse y luchar a la revolución. Aquí hay un pueblo convencido y este es el mentiroso. ¡Viva Fidel! ¡Mentirosa!
nadie ni lo queremos tampoco en Cuba. ¡Fuera, mercenario! La idea de Reyes Magos para los castristas. Esto es lo que hacen los castristas con los niños cubanos. Los sacan de las escuelas y les enseñan a violentar a personas que piensan diferente, a personas que hacen fiestas para niños, a personas que están buscando que en Cuba haya libertad de expresión, libertad de asociación, que haya elecciones, que haya comida, que haya trabajo, que haya internet, y que además le dan una fiestecita a los niños con para que tengan un momento de felicidad en el medio de tanta pobreza. Esto es lo que hace el castrismo. Para todas esas personas que se creen todas las mentiras que se dicen por ahí en páginas cubanas, vean cuál es la realidad. La realidad es que los niños se sacan y por un pan con jamón y una Coca-Cola los llevan aquí. Y muchas veces después que los ponen a gritar, a hacer esas cosas, no les dan la merienda por la que los entusiasmaron para que fueran hasta ahí a gritar. Y mientras más griten, más merienda. Pues no, hay veces que no se la dan la merienda. Y esto es algo que ha ocurrido en Cuba durante años. Yo tengo 40 años y desde que yo era pequeñita, a mí me llevaban a un estadio que se llamaba el Marcelo Salado, que por poco me desmayo ese día, tenía 5 años. Y a mi mamá nadie le preguntó, ni a nadie de mi familia le preguntaron. Y me pusieron ahí como una mambisa a marchar, no me acuerdo por qué, con un machete en la mano, un sombrero de yarey. Y por poco me deshidrato allí bajo el sol a las 12 del día. Habíamos cientos de niños, ni me acuerdo para qué cosa era. Pero sí recuerdo que casi me desmayo. Después de tanto denunciar esta barbarie por parte de las damas de blanco, por parte de los opositores por una nueva república, esta voz que se escucha en ese video es Ángel Moya, del movimiento Opositores por una Nueva República, esposo de Berta Soler, líder de las damas de blanco, unos grupos que ellos han tratado de separar, de calumniar, de destruir. En vez de construir algo para esos niños, lo que han hecho ha sido tratar de destruir a las personas que queremos un cambio. Me está diciendo Collazo que me ve desde YouTube porque no me encuentra en Facebook. Collazo, ya en toda la primera parte del programa hablamos del tema de Tortoló, ¿ok? Estamos ahora repasando lo que ha pasado con los opositores y con otras personas que también han tenido proyectos con los niños y que tienen proyectos con los niños. Hace poco, este año precisamente, le pasó algo parecido a Félix Navarro y a Zaylí Navarro, su hija, la madre blanco, en Matanzas. Los cogieron presos porque estaban preparando una fiesta para los niños, para los Reyes Magos. Entonces estas son las cosas que tienen prioridad para el señor Raúl Castro. No es la comida o las casas destruidas o levantar el país. No. Aquí a la revolución lo que le interesa es destruir a la oposición cubana, destruir a los cuentapropistas cubanos, no permitir que nadie se enriquezca nada más que la familia Castro y algunos generales muy escogidos. Esas son las principales prioridades del gobierno de Raúl Castro. Y serán las principales prioridades del gobierno de Canel o de Alejandro o de Ramiro o del que sea que venga detrás. Cada 5 años ellos aspiran a que los vamos a dejar. Este año se acabó la barbarie. Este año empieza la luz para Cuba. Este año fuera Castro,
Cuba decide. Me queda una última cosa antes de llamar a Barbarita. Que hoy en vez de la moringa les traigo Yacepín García. Hoy les traigo a Yacepín, que por fin se ha conectado. Es un dibujo animado que se hace desde Cuba. Tiene una palabrota siempre al final de, así que por favor, a la gente que tenga oídos muy pulcros, no lo puede escuchar. Pero lo voy a poner específicamente hoy porque, como estamos hablando del tema de los niños y Yacepín García es una niña, voy a ponerlo ahora, antes de llamar a Babi. Hoy estoy más tranquila, sin correr tanto, porque es feriado aquí y el niño no tiene escuela, no tengo que llevarlo a la escuela. Dice Adriel Águila, seguro este es nuestro año, seguro. Barbarita Travieso, lo bonito es que los niños bailen reggaetón como si fueran bailarines gogó. Sí, exacto. Eso parece que es el objetivo de la dictadura. Pedro Ramiro Cubaner, gracias, bendiciones, te veo desde España. Damisela Venegas, no, claro que no, esas cosas son normales en las escuelas, mal llamados actos políticos. No les dan nada, es prácticamente obligado. A esos de secundaria sí le dan porque si no, no van. Los de primaria sí, claro, van porque no pueden decidir, pero los de secundaria hay que comprarlos porque si no, no van. Barbarita dice, lo que a ellos les duele es que ya no nos pueden callar. Tenemos memoria y queremos lo mejor para Cuba y además tenemos los medios de hacer llegar el mensaje. Lo mismo a todos los exiliados cubanos que a todos los latinoamericanos que creían en la barbarie. Lo mismo a todos los cubanos dentro de Cuba. O sea, ya no tienen manera de parar la verdad. Porque una paginita que solo es seguida por algunos latinos que todavía están engañados, no es suficiente contra tantas páginas que hacemos libertad, que hacemos información, que hacemos historia en las redes sociales y que abrimos los ojos de tantos cubanos y tantos extranjeros, tantos latinoamericanos que han creído las mentiras que se han dicho durante años desde el monopolio de la información castrista. Y les voy a decir una cosita. Muy pronto voy a estar sacando las estadísticas para que vean cuál es, dónde están los cubanos en Facebook, qué es lo que miran, qué es lo que leen. Y no es al trollcito que se cree el jefe, ni es a ninguna de las páginas de mentiras que tienen ellos, ¿ok? Es una página de las nuestras. Y lo voy a demostrar. Raúl Risco dice, miren cómo sacan los niños de las escuelas sin el consentimiento de los padres. Vean cómo les siembra en sus corazones el odio contra el que piensa diferente. Y después tiene la cara tan dura Thalía González de hacer un reportaje en la televisión cubana y de decir que hay que parar la violencia, que es preocupante, que como no, de dos formas no llega a niveles de los Estados Unidos, pero la violencia de género en Cuba, la violencia entre los niños, la violencia en la calle, es un tema preocupante en Cuba, mi vida, pero si es que eso es lo que les enseñas desde que tienen 10 años. ¿Cómo tú le vas a decir a una persona, no hagas lo que hace el policía que le entra a palo a las damas de blanco? ¿Cómo tú le vas a decir a una persona cuando crece, cuando es mayor de edad, mira, no puedes hacer un escándalo público si ellos hacen los actos de repudio que tú les mandas a hacer? Entonces tú estás creando un pueblo violento, has creado un pueblo violento, un pueblo que no respeta la libertad ajena, un pueblo que no respeta el espacio físico ajeno, que está acostumbrado a allanar moradas, a pintar, a agredir, a gritar. Entonces después que los has educado durante años en esa desfachatez, en esa falta de respeto, en esa vergüenza, les vas a decir, no, tienen que portarse bien ahora. Tengo a Tony Pérez en YouTube que dice, parece que los esclavos escaparon de la plantación. Se les olvidó que el esclavista sigue allí y el mayoral sigue dando con el látigo. Capitán Cuba dice Castro y su grupito de lambones, guatacones, lo otro, lores, no puedo decirlo, el otro no lo puedo decir. Voy a poner a Yesapín García. Ariel Águila dice, qué impotencia todos estos descarados, hay que caerles a, no hay que caerles a palos, nosotros no podemos ser iguales que ellos, nosotros tenemos que hacer justicia. Y en Cuba tiene que haber un periodo de justicia transicional para que garantice que después no vayan a ocurrir estas cosas nuevamente, que nunca más vuelvan a ocurrir.
Entonces hay que delimitar cuáles son los crímenes primero. Y esto es un crimen. ¿Ok? Esos niños no tienen que ser, por supuesto, acusados de nada, sino los mayores que dieron esas órdenes, que organizaron todo, los que acosan a las damas de blanco, que en ese programita que voy a empezar prontito, voy a poner todas las fotos de ellos, los nombres de los que tenemos. Vamos a presentarlos porque cada semana hay un grupo ahí frente a las damas de blanco, cada semana acosan a un Paco en Santiago y en La Habana, en Calabazar también. Cada semana también acosan a los del Foro por los Derechos y las Libertades, acosan a los de Somos Más, o sea, ellos acosan a todo el mundo. Entonces nosotros lo vamos a desenmascarar, pero en un programa aparte, exclusivamente para YouTube. Prontito, vamos a ponerlo, van a tener que ir a verme allí. Pero es muy importante que nosotros delimitemos en una Cuba, perdón, para cerrar esa idea, delimitemos en Cuba cuáles son los crímenes que se han cometido y cuáles van a ser los castigos. Eso tiene que hacerlo los jueces que se designen específicamente para eso. Tendrán que ser jueces con una trayectoria impecable, no pueden ser jueces comunistas, obviamente, porque hay que juzgar estos crímenes en la justicia y hay que castigar a los que han cometido crímenes y a los que han violado la libertad y los derechos de los otros, a los que han reprimido, a los que han dado golpe, a los que han matado. Eso forma una parte indispensable de la democratización de Cuba. Y si tú estás en Cuba ahora mismo y estás y eres parte del aparato, niégate a la represión, niégate a cometer un crimen. Porque vas a pagar, tú vas a pagar, los jefes no, los jefes se van a ir. Yo voy a hacer un programa especial a los militares en estos días, a los militares cubanos, para que, porque tengo un mensajito por ahí que me mandaron y lo quiero poner. Henry Lazo dice, Dios, ¿por qué usan los niños y desbaratar sus sueños? Estoy llorando de impotencia. HP, todos los del PCC. Alfredo Valdés, buenos días. Dice Barbarita Travieso, ¿dónde están los troles ahora? Los troles no están aquí, porque cuando ven la realidad, cuando tú les pones la verdad, pues se van. Ellos están solamente para criticar y para decir mentiras y para manipular a la poca gente que ya en el mundo no conoce. Pero para bien o para mal, la situación en Venezuela nos ha ayudado a los cubanos a demostrarle al mundo que donde quiera que se implanta este sistema que nos han obligado a tener en Cuba, pues terminan en la miseria más absoluta, aun cuando sea un país tan rico, el más rico de Latinoamérica y casi del mundo, con las reservas de petróleo más grandes del mundo, y están comiendo los militares de la basura. Eso lo tengo también en video, pero no lo voy a poner hoy porque ya no me da tiempo. Voy a poner a Yacepín García y después voy a llamar a Barbarita Travieso. No hay troles, porque ante la verdad no hay troll que valga. Esta es Yacepín, se las presento. Mami, mamita, mami, despierta. Ay, déjame dormir. Dale, despierta, chica, que me dijiste que me ibas a quitar el castigo. ¿Me dejas usar el teléfono? Sí. Cógelo, está por ahí. ¡Ay, qué rico! Hoy me voy a conectar al fin. Llevo un mes aquí aburridísima sin saber qué pasa en mi cuenta de Facebook. Ay, pero habla bajito, vieja, a ver si me dejas dormir. Ya, sí, yo me voy a meter en el baño. A ver, déjame ver si está conectado. ¡Ay, sí, está aquí! ¡Ay, qué clase de puntería tengo, ña! ¡Qué bueno! Marlon, estoy aquí, conéctate por Imo. ¡Marlon! ¡Ay, mi amor, cómo te extraño! ¡Qué lindo! Oye, lo que me queda son 2 minutos, así que dime rápido. Mijo, ¿no te alegra verme? ¡Claro! ¿Cómo no me voy a alegrar? Oye, ña, al fin me pudo conectar, mijo, que mi mamá me tenía castigada. ¡Uy! ¡Como tengo seguidores y amiguitos en Facebook! Ay, yo no sé lo que están escribiendo, pero se ve muy bonito todo. Tengo que mandarla a suscribirse para mi cuenta en YouTube. ¿Sí? Sí. Para conectarse no hay que ir a punto Wi-Fi ni nada de eso. Internet está en el teléfono. Lo que nada, mi mamá dice que eso es peligroso para los niños chiquiticos. Oye, no te oigo aquí. La señal no llega bien. ¿Qué te decía? Que mi mamá me tiene loca, mijo. No quiere llevarme ni a Disneylandia. Y me he perdido una cantidad de cosas que deben estar hablando de mí en las redes sociales. Que no te oigo bien. Parece que la señal está mala.
Ay, sí, ya, pero no me grites. ¿Tú estás bravo? ¿Por qué tú me gritas? Porque estoy en la wifi y para estar en la wifi hay que gritar. No se dice wifi, se dice wifi, wifi. No, se dice wifi. Se dice wifi. Se dice wifi. Ay, mijo, ¿qué tú vas a saber de eso? ¿Me vas a porfiar tú a mí? Hazme el favor. Mijo, ay, tengo que mandarte el hambrito para que amarres los masitos de mamoncillo. Pero si este no es el tiempo mamoncillo, mija. Ahora yo no estoy vendiendo mamoncillo. ¿Ah, no? Ah, es que aquí hay de todo el año entero. Mira, tomate, aguacate, fruta, yo no sé. Y aquí también hay alambrito para amarrar los masitos de mamoncillo. De todos los colores, el año entero. Bueno, no tan así. Vea, ¿cómo la agarramos la pib? Ahí es peso el puntico, papi. Qué caro. Mija, recárgame ahí, no seas tacaña. Tírame un zape, aquí la cosa está apretada. Ay, ¿verdad? Que la vez pasada te iba a recargar, pero... Ay, me interrumpió mi perrito Jack. Ah, mira, este sitio está muy bueno. Tú vas a ver qué rápido. Es la recarga más barata que encontré. Lo mejor de lo mejor. Mira, pásame tu cuenta para recargártela. ¡Recárgale a esta! Ah, ya. A ver, ahora sí. Aceptan y... ¡tan, tan! Te puse 10 horas más. Ahora ya podemos seguir conversando. Bueno, ¿y qué? Cuéntame cómo están las cosas por allá. ¿Y los amiguitos del círculo? Ah, todo el mundo está bien. Oye, me tengo que desconectar. Pero si te acabo de recargar, ¿cuál es el apuro? ¡Óyeme! Es que estoy usando la cuenta de Denise y me dijo que la iba a usar ahora. ¿Qué? Que esta es la cuenta de Denise, que la tiene que usar ahora para conectarse. ¿Y cuál fue la que yo recargué? Esta, la de Denise. Ay, Dios mío, yo no puedo creer entonces. A ver, mijo, explícame bien. ¿Cómo es eso, papi chuli? Sí, esta es la cuenta de Denise, florecitalinda@nauta.com.cu. ¿Cuál es el problema? ¿Pero cómo que cuál es el problema? Nada, le recargaste la cuenta de Denise a Florecita Linda. La puedes buscar en Instagram. Ahí ella tiene una foto de lo más bonita. Fíjate para que tú veas. Yo soy su seguidor número uno y ella dice que está muerta conmigo. ¿Lo que tú te has creído, mijo? ¿Que me puedes poner a recargar la cuenta de Denise y no la tuya? Ah, mira, normal. Denise y yo somos como uno solo, tú sabes. ¡Sapinga! ¡Y es sapinga! Ay, yo la mato. La mato. No, mira, mamá. Que no se te puede dejar. Ay, deja que yo lo coja. Deja que no va a coger a nadie. Yo te voy a largar el castigo para que aprendas que esa mala palabra no se dice. Mamá. Pero coño, es que no se te puede dejar ni 3 minutos en el teléfono. La cosa se puso mala del lado, ya. Bueno, déjame desconectarme para que Denise pueda usar su cuenta. Que yo me tengo que poner para las cosas. No, me facharon las carambolas. Sí. Era Yasepin, ¿no? Yesapin, yo no sé. Bueno, en fin. Era para alegrarnos un poquito y siempre al final me gusta dejar un buen sabor de boca. Vamos a llamar a Babi para conversar con ella. Ya veo que hay troles por aquí que siempre hablan de Estados Unidos. Tú hablas de la situación cubana, pones un video de cómo maltratan a los niños, cómo persiguen a la gente que le hace fiesta de Reyes Magos a los niños, cómo tienen preso al hijo de Tortoló. Los que se acaban de conectar ahora después pueden ver el programa desde el principio y ver el hijo de Tortoló, el famoso Tortoló, por qué está preso, que es por hacer un equipo de pelota de niños y traerlo a los Estados Unidos, ganar campeonatos y eso, bueno, pues está preso por eso. En fin, cuando tú les pones esas cosas con videos, con pruebas, con todo, bueno, ven el troll peluquero y dice que en Estados Unidos no sé qué cosa, en Estados Unidos no sé qué más cuánto. Oh my God, Ariel Herrera, no estamos hablando de Estados Unidos y no es con Ariel, es con el troll. Estamos hablando de Cuba. Saludos, Liu, ¿tú eres familia de Ángel Santiesteban? No, no soy familia de Ángel Santiesteban, pero es un buen amigo. Luis Marrero, programa como este, que lo único que sabe es criticar al pueblo cubano. Yo no estoy criticando al pueblo cubano, Luis Marrero, mi vida. Estamos criticando la dictadura castrista, que no es el pueblo cubano. A ver... Pedro Bello, buenos días. Yubisley García, ¿qué tal, mi amor? ¿Cómo estás? Dice, gracias a Dios pude traer a mi hijo hace casi un año. Ya le estaban diciendo que yo era un traidor porque había abandonado la misión en Venezuela. No es fácil tener que soportar tanta basura que le meten en la cabeza a los niños. Y esto es algo que le hacen también a los hijos de los opositores cubanos que tratan de virárselos en contra, los hijos de las damas de blanco. Y presionan mucho a los niños, los sacan de las escuelas, la directora, los maestros le hacen...
actos de repudio en las escuelas, reuniones, los abochornan a los niños. Y finalmente, al presionarlos tanto con los hijos, la seguridad del Estado, la última técnica que tienen es ofrecerles, pagarles el pasaje para Guyana, para Trinidad y Tobago o para algún país que no necesiten visa, y la seguridad del Estado paga el pasaje para Suriname o alguno de esos lugares. Y entonces ellos, por tal de sacar a sus hijos de esa situación, aceptan y llegan a esos países, no tienen permiso de trabajo, no tienen ayudas de ningún tipo, no tienen residencia, no tienen nada, y están abandonados como casi en el medio de la selva, porque esos países son pequeñitos y quien no tiene dinero no puede ni trabajo, no puedes vivir en ninguna parte del mundo. Entonces en los gobiernos estos de estos países tienen arreglos con la dictadura castrista, que además los tiene fichado con nombre y apellido y saben quiénes son y dónde están. Entonces esa es la situación de lo que hace el gobierno en Cuba, el desgobierno en Cuba, con los opositores que tienen niños. Vamos a llamar a Babi. Ya me salí de aquí. Me está diciendo un muchacho en YouTube que el documental de la mafia en Cuba se interrumpe, que al final salgo yo, sí, porque yo estaba probando esto nuevo para transmitir en los dos, en las dos plataformas al mismo tiempo, y me pasó eso. Ese documental fue una prueba. Vamos a llamar a Babi. Hello. Buenos días, Babi, ¿cómo estás, mi amor? Hola, buenos días, qué buen programa, me ha encantado. Viste. Me gustaba mucho, no sabía lo del de Totolo, el hijo de Totolo. ¿El señor Totolo está vivo? Según me cuenta la persona que me escribe, a mí me parece que está vivo, incluso me parece que está en Cuba, no estoy segura, la verdad, tendría que investigar más sobre eso. No sé si alguno de los que están conectados tienen información sobre eso, pero a mí me pareció tan bonito el programa este para los niños que desarrolló su hijo, ¿verdad? Sí, muy lindo, los niños se veían tan felices, la verdad que me dio mucho pesar de que le hicieron esa mala jugada, pero bueno, el muchacho es muy ingenuo, parece. Por eso te pregunté, ¿su papá estará vivo? Porque su papá tiene que haberle abierto los ojos. Yo creo que el papá no está vivo, porque si no, no lo deja repatriarse. ¿Tú sabes lo que es repatriarse? Qué locura, una locura total, total y absoluta. Muchas personas que... yo recuerdo que un médico que se creyó el cuento de esa gente de que le iba a dar su trabajo otra vez, un médico que se quedó y después regresó, se tuvo que arrepentir por la mala decisión de regresar. Deberíamos hacer una investigación más sobre eso también. Sí. De los que se han repatriado, sobre todo los que están en condiciones extremas, como es el caso de este muchacho, que si tú eres hijo de un hombre que desobedeció a Fidel, no deberías repatriarte. O sea, no es lo mismo una persona que dice, bueno, me voy a retirar en Cuba porque estoy mayor, porque tú sabes, quiero estar en Cuba, y no tiene ninguna conexión, y bueno, se repatria y puede que no le suceda nada, ¿no? Pero una persona como los médicos que van para allá, lo que hacen es ponerlos a sustituir los que mandan de misión y los van a maltratar porque han hecho perder dinero a ellos porque ellos son así, a pesar de los 11.800 millones de dólares que los médicos producen. Ellos no les perdonan a los médicos que abandonan ese sistema de esclavitud, y que además ese sistema es el renglón número uno ahora mismo de la economía cubana. Ni el turismo, ni las remesas, ni nada factura tanto como el tema de los médicos. Es una realidad, ellos están viviendo de eso. Mira, aquí hay una persona, yo le puse un pin a una persona que se llama Lorena Tur, que puso, qué mayor lavado de cerebro, que el que le han hecho a Elian, ¿es verdad? Elian lo convirtieron en un robot, y es tan brutal eso y tan cruel el hecho de que su mamá, que haya caído en la desesperación tan grande de atravesar el estrecho de la Florida con su pequeño bebé, que haya muerto para salvarlo prácticamente, y que este muchacho le hayan lavado el cerebro de esta manera, que crea que Fidel es Dios, que es Superman. Uy, da risa, pero da tristeza, ¿no? También, sí, porque... Sí, a mí me da mucha tristeza. Yo te he comentado, yo conocí a Elian aquí en Miami cuando era un niño,
Era un niño tan lindo, tan inocente. Ven lo que lo han convertido, ¿verdad? Que pienso en su mamá y me duele el alma, la verdad, de él. No, la verdad es que ese es un tema que toca el corazón de todos los cubanos, porque todos los cubanos nos enamoramos de Liang de alguna manera, ¿no? Lo mismo, y ellos usaron eso precisamente para manipularnos, y todavía hoy es un tema que se usa, como el embargo, que es tan polémico, como el de Posada Carriles, que ayer se dio ese capítulo fantástico en Leyendas del Exilio. Wow, ¿y tú viste eso? Está en La Paz y la Historia de Cuba de Facebook. De momento lo pueden ver allí. Lo vi esta mañana. Me levanté súper tempranito y lo vi por la página de, por lo que tú lo pasaste. Espectacular. ¿Viste? La verdad, oh my God. Me despejó muchísimas dudas porque estuvo muy claro, a pesar de que era tanto material de información, estuvo muy claro y por eso me gustaría que lo vieran en Cuba, porque habla de muchas cosas que no se saben, como que Castro mandó tropas a invadir a Venezuela en los años, creo que fue en los años 60. Sí. Eso no se sabe. Mandó tropas a Venezuela, y además ahí es donde estuvo Ochoa, Ulises Rosales del Toro, varios generales, Cinta Fría también. Ellos se hacen hacen carrera ahí en Venezuela. Es muy curioso ver que desde el primer momento, desde el año 1959, Venezuela fue un objetivo para Fidel Castro. Era un objetivo para Fidel Castro por el petróleo. Fíjate desde qué momento él estaba tratando de conquistar Venezuela. Claro, Venezuela siempre fue el botín que él anheló toda la vida. Ahí está la prueba. Qué gran presidente, creo que fue Rómulo Betancourt que no quiso hacer, ¿cómo es que se dice?, tener relaciones con gobiernos ilegítimos, que es lo que es el gobierno de que hay actualmente Cuba, un gobierno ilegítimo. Y luego Carlos Andrés Pérez lo reanuda las relaciones, y quien le da el golpe a Carlos Andrés es Chávez, que sí. Es interesante, ¿no? Muy interesante. Yo te quería hacer una anécdota hablando de la niñez en Cuba. Y como qué bueno que tengo el monopolio de conversar aquí, que no tienen las personas que están del otro lado, pero a mí me sucedió, yo me fui a Cuba muy jovencita, yo tenía 16 años cuando me fui, y a mí me llamaron a la dirección cuando sabes que en Cuba todo eso se hace escondido, ¿no? Sí. Y yo, bueno, eventualmente, cuando nos fuimos ahí, yo decidí que no iba más a la escuela. Entonces, para salir, para que me dieran la baja de educación, porque sin eso no podía salir como una... El país. ¡Uy! Bueno, pasa una cosita, y es que me encendieron el carro, y yo tengo el carro que se conecta al teléfono, y Bobby pasó a hablar allí en el carro. La voy a llamar otra vez. Esas son las cosas de la tecnología, que por Bluetooth se me fue la voz de Bobby para el carro. Vamos a ver si es posible. ¡Hola! ¡Hola, Bobby! Perdona, ¿tú no sabes lo que me pasó? Que me encendieron mi carro y te fuiste para mi carro. O sea, ¿tú sabes que se conecta? Se conecta con Bluetooth y entonces se me fuiste la voz para el carro. Había pasado. Bueno, pues te decía, te contaba, me dieron una charla entre la profesora de marxismo y la directora de la escuela. Me trataron de intimidar, incluso la directora de la escuela me ofreció que me iba a adoptar, que ella no tenía hijos, y si yo me quedaba en Cuba, ella me adoptaba. Oh my God. Yo te digo, yo me siento tan orgullosa que con la edad que yo tenía, y yo me planté delante de esas dos mujeres y le dije, mire señora, yo tengo madre y padre, yo no necesito que nadie me adopte, y yo tengo que hacer lo que quiera mis padres. Así de simple. Wow. Después ella se me dijo, no me quiero dejar de hablar, y yo le dije eso. Yo te digo, de ese momento, mira, yo no sé dónde yo saqué valor, porque te intimidan, es como... Increíble, claro, y más a los niños. ¡Ay, Dios mío! Claro, ¡qué horror! A mí me pasó eso. Y esa gente son tan malas que me hacen a los niños. Alguien estaba poniendo aquí que los niños de secundaria, creo que los mandan a una escuela de conducta si no van a los actos de repudio. ¿Cómo? Imagínate tú.
de los niños de secundaria, esos que estaban ahí en el, que se ven en el acto. No los dejan hacer exámenes si no van al acto de repudio. Sí, eso sí. Sí, y los mandan a una escuela de conducta o algo así. Puede ser, perfectamente. Pero también quiero decirte que esto se denunció tanto, las damas de blanco lo denunciaron tanto, Ángel Moya lo denunció tanto, las damas lo llevaron incluso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y esto ellos tuvieron que dejar de hacerlo. Después empezaron a llevarle a actos de repudio a ¿cómo se llama? Primero trataron de destruirle las cámaras a ellos que grababan. Trataron de destruirle las cámaras para que no grabaran el nivel de violencia que se generaba ahí y que estaban llevando los niños. Después, cuando no podían destruir las cámaras, pues lo que hicieron fue que dejaron llevar a los niños y ahora llevaban adultos. Lo más gracioso es que los vecinos de Berta no hacen esas cosas. Ellos tienen que traer la gente desde otros municipios, gente militante del partido y esas cosas para hacer ese acto de repudio. Bueno, Babi, vamos a terminar, llevamos aquí, estamos sentidos sin vacunar hoy. te quiero felicitar, mi amiga, te quiero felicitar porque te han nombrado ministra de Justicia de Cuba. Ay, sí, ministra de Justicia, eso se va a poner buenísimo ahí con ministra de Justicia. Ministra de Justicia de Cuba, y nada más un adelantico de lo que vamos a estar tratando en el próximo programa exclusivo en YouTube para nuestros queridos troles, agentes de la Ciudad de Estado, represores de Cuello Blanco también en Cuba Debate y la Mesa Redonda de todas partes, que vamos a estar aquí desenmascarando. Les voy a adelantar una cosita nada más. Si usted pierde la ciudadanía cuando tiene la ciudadanía de otro país, ¿por qué hay que seguir pagando pasaporte cubano para entrar a Cuba? Ahí te lo dejo, mi queridísimo. Ahí te lo dejo. Pero como él no llega nunca a este minuto del programa, porque la conexión no le da para eso, dudo mucho que él pueda responder. Pero se lo digo a nuestros queridos televidentes, tanto de Facebook como de YouTube. Muy pronto en YouTube vamos a estar lanzando un programita exclusivo para aquellos que nos aman tanto, porque vi una cosa que hizo la familia Pérez y me gustó mucho, para desenmascarar troles. Baby, te quiero mucho, mi amor, que tengas un lindo día. Hoy es el día de Martin Luther King en los Estados Unidos y estamos de feriado. Un lindo día para ti y para todas las personas que nos están viendo, incluida la escuela de peluquería de troles de Abel Prieto. Ok, mi gente, ok, les mando un beso grande. Estoy emocionada porque estamos saliendo por Facebook, por YouTube, por todos lados. Pronto vamos a poder, dentro de unos días, vamos a poder transmitir también por la página de Despierta Cuba de Facebook. Nada, que aquí estamos, a pesar de los pesares, a pesar de los troles de Castro, de todo el mundo dando lata, y aquí seguiremos. Yo soy Luz Santiesteban. Esto es Despierta Cuba. Transmitimos de lunes a viernes a las 7:15 de la mañana. Estamos en YouTube, sígueme, Liu Santiesteban. Estamos en Instagram, estamos en todo el mundo habla.com, apoyamos cubadecide.org y tenemos una página de ayuda directa, cuba.org, para los damnificados del huracán Irma. Los quiero mucho, bendiciones, mucha magia, muchos besos. ¡Viva Cuba Libre!